Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias denominadas ¿Qué hay detrás de una agricultura sana? Soy el ingeniero Miguel Ángel González Rodríguez, estoy colaborando en el área de regulación fitosanitaria perteneciente a la Dirección General de Sanidad Vegetal. El día de hoy haremos un tutorial para saber cómo utilizar el módulo de consulta para poder obtener los requisitos que se necesitan para poder importar productos de origen vegetal. Este módulo de consulta de los requisitos fitosanitarios para la importación de mercancías de origen vegetal se encuentra disponible en la página web del SENASICA. Se puede consultar por el público en general. Sin embargo, generalmente lo utilizan los tramitadores, los importadores o aquellas personas que de manera frecuente se encuentran realizando importaciones hacia nuestro país. El objetivo es proporcionar las medidas fitosanitarias que se deben de cumplir para evitar la introducción de plagas cuarentenarias y conservar la condición fitosanitaria que ya tenemos. Es importante recalcar que nuestro país cuenta con zonas declaradas como libres, reconocidas internacionalmente, razón por la cual es importante mantener esta condición y evitar que entren plagas exóticas o cuarentenarias y que se puedan dispersar al interior del país y provocar un daño a la agricultura nacional. Vamos a ingresar a la página www.senasica.gob.mx. Una vez ya localizada la página oficial del SENASICA, nos vamos a dirigir a la parte de abajo. Vamos a buscar el micrositio de Sanidad Vegetal. Le damos clic y aquí nos va a arrojar esta página. Del lado derecho vamos a encontrar otros micrositios. Nos vamos a ir a la parte de importación y movilización nacional de productos agrícolas. Le vamos a dar también clic. Nos vamos a encontrar con esta página. Y aquí es donde ya nos presenta lo que es el módulo de requisitos fitosanitarios. Le vamos a dar clic. Y ya nos va a mostrar la página donde podemos encontrar desde el fundamento legal, la búsqueda de combinación, los productos sin combinación que están en el módulo de consulta de requisitos fitosanitarios, alertas fitosanitarias y la suspensión provisional de importación. Aquí lo que nos interesa en este tutorial es darles a conocer dónde encontrar el módulo de consulta. Entonces le vamos a dar en búsqueda de combinación. Una vez que ya nos encontremos como tal en el módulo de consulta, tenemos esta pantalla que nos muestra la siguiente información. Para empezar, nos presenta lo que es la clave de combinación. Esa clave de combinación, ahorita se las voy a mostrar de dónde la obtenemos, pero vamos a suponer que sea nuestra primera vez que entramos. Estos son los requisitos que necesitamos tener para poder realizar la búsqueda. Nos va a pedir el nombre científico del producto que nos interese importar, el qué tipo de mercancía es, el tipo de producto, el uso que se le va a dar, el país de origen de donde lo vamos a traer y también si hubiera un país de procedencia, también necesitamos saberlo. Vamos a poner un ejemplo que, por ejemplo, queremos traer ajo. Vamos a buscarlo. No es necesario que tengamos de primera instancia el nombre científico. Lo podemos buscar desde aquí. Nada más por producto. Aquí está, ajo. Aquí tenemos el tipo de producto que está permitido. En este caso hay tres opciones, que es como tal ajo fresco o ajo para siembra o semillas. Vamos a tomar este ejemplo, vamos a ponerle que es ajo fresco. El uso, en este caso solamente está permitido para consumo humano.
Y aquí tenemos el país. Vamos a tomarlo, que es un ajo que viene de los Estados Unidos como país de origen, y que el país de procedencia es Estados Unidos. Estas son las opciones que nos está arrojando el módulo. Si no existen al país que estamos queriendo traer este producto, significa que no se puede importar y tendrían que ponerse en contacto directamente a la Dirección General de Sanidad Vegetal. Pero con base a este ejemplo vamos a obtener los requisitos. Aquí ya nos dice que se encontraron combinaciones, eso quiere decir que el producto sí lo tenemos regulado en este módulo de consulta. Aquí nos da una clave de combinación que se encuentra hasta abajo de la hoja. Aquí ya se nos describe una clave de combinación, el nombre científico, el tipo de producto que escogimos, que en este caso fue fresco, fue ajo, para consumo, país de origen Estados Unidos y país de procedencia también Estados Unidos. Nos vamos a ir aquí a donde nos da la opción de ver el detalle. Ya en este momento nos está mandando las medidas fitosanitarias, es decir, los requisitos que debemos de cumplir. Este punto relacionado con el certificado fitosanitario es un documento que nos tiene que emitir la autoridad en materia de sanidad vegetal de los Estados Unidos. En este caso sería el USDA el que emite este documento. Como les mencionaba, después de emitir el certificado fitosanitario, la autoridad de Estados Unidos, que debe de acompañar este embarque, como segundo punto, se establece que debe haber una aplicación, ya sea en origen o en punto de ingreso, de un tratamiento que se le debe aplicar a esta mercancía. En este caso en específico, se establece que solamente se acepta la aplicación de fosfuro de aluminio a dosis de 3 pastillas por tonelada con un tiempo de exposición de 72 horas. Como tercer punto, dentro de los requisitos se establece que va a haber una inspección fitosanitaria en el punto de entrada al país, la cual se va a realizar por el personal oficial del SENASICA que se encuentre en este punto de entrada. En el certificado fitosanitario que nos emita la autoridad de los Estados Unidos, se debe de especificar que nuestra mercancía debe de venir libre de ciertas plagas. En este caso nos está pidiendo que venga libre de un nemátodo, de Ditilencus dixasi. Eso debe de quedar claro en este documento que nos emita la autoridad de Estados Unidos y que va a quedar señalado en el certificado fitosanitario. En el punto 5 nos establece que el material debe venir libre de otras partes de la planta diferentes al producto que se va a importar. En este caso, como es ajo fresco, pues no debe venir con algún otro material que no sea como tal esta mercancía. En el punto 6 nos dice los vegetales, sus productos y subproductos de importación deberán venir libres de suelo. Entonces es una condición que el suelo está prohibido en cualquier mercancía de origen vegetal y esta no es la excepción, debe venir como tal libre. En los puntos de entrada, aquí nos dice por dónde es donde podemos ingresar nuestra mercancía. Aquí nos establece que no hay una restricción porque nos dice que puede ingresar por todos los puntos de entrada. Entonces quiere decir que donde tengamos personal del SENASICA en puertos, frontera, aeropuertos, podría ingresar esta mercancía. Les voy a mostrar aquí como tal la constancia donde se muestran los requisitos que les acabo de mencionar. Se le da aquí en imprimir, nos va a descargar la constancia en PDF para que ustedes la puedan guardar ya en sus equipos y la puedan consultar en el momento que lo deseen. Si se dan cuenta, aquí también nos establece ya la combinación que en la página nos la pide. Entonces, en futuras consultas, ya para no ingresar todos los datos que hicimos en la primera vez, solamente con este número que aparece aquí, se puede teclear en la página, en el módulo de consulta,
y nos va a arrojar ya los requisitos como tal para este producto. Y así para cualquier otro que en su momento se vaya consultando y que esté permitido su ingreso a nuestro país, vamos a hacer lo mismo. Les voy a mostrar otro ejemplo para que nos quede claro cómo está operando el módulo de consulta. Entonces le vamos a dar aquí regresar. Le vamos a dar dentro del módulo de consulta limpiar para que se eliminen los datos que ya ingresamos para iniciar una nueva búsqueda. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ya hablamos de ajo fresco. También se pueden importar material propagativo. Entonces vamos a suponer que vamos a importar frambuesa, ¿no? Como material propagativo podemos importar raíces de frambuesa. Vamos a darle aquí en raíces. El uso, pues sería para sembrar o plantar, ya no sería como para consumo, como fue el caso de ajo, ahorita sería para sembrar o plantar. Y aquí nos desglosa los países donde existen requisitos para poder importar, desde Chile, España, Inglaterra, Italia. Vamos a ponerle España, que en un supuesto que queremos traer frambuesa de España, y país de procedencia, España. Le damos aquí en obtener requisitos. Ya aquí la página nos dice que se encontraron combinaciones. Nos vamos a desplazar hacia abajo. Ya nos muestra aquí la clave de combinación que acabamos de ingresar, nuestra consulta. Nos vamos aquí en detalle. Y ya nos muestra los requisitos que debemos de cumplir para poder ingresar esta mercancía a nuestro país. Como punto número uno, nos dice que debe de traer un certificado fitosanitario emitido por la autoridad fitosanitaria. En este caso, es como viene de España, la autoridad en materia de sanidad vegetal de España nos tiene que emitir un certificado fitosanitario para amparar el embarque de frambuesa. Como punto número 2, nos dice que el producto ingresará bajo el procedimiento de guarda, custodia y responsabilidad. Este es un procedimiento que se hace una vez que el producto ingresa a nuestro país. Entonces se debe de mantener en espera esa mercancía. Eso es lo que significa, que entra a nuestro país, pero no se puede utilizar esa mercancía hasta obtener un diagnóstico negativo a plagas cuarentenarias, que ahorita les voy a explicar qué tipo de plagas son. Como punto 3, nos dice que debe haber una inspección fitosanitaria en el punto de entrada al país. O sea, esto se va a repetir en las demás hojas de requisitos, porque siempre debe haber una inspección al ingresar a nuestro país en punto de entrada, realizado por el personal oficial del SENASICA. El certificado fitosanitario que nos va a expedir la autoridad de España debe especificar que el producto se encuentra libre de, y aquí nos trae una relación en este caso de virus y de nematodos, que debe de venir certificado como libre. Aquí vienen los nombres científicos de todas estas plagas. Y retomando lo de la guarda custodia, se tiene que hacer una toma de muestra. Esa toma de muestra se hace en punto de ingreso por el personal oficial del SENASICA. Se envía al laboratorio, un laboratorio aprobado también por el SENASICA, o en su caso por el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, para hacerse el diagnóstico fitosanitario de las plagas que están mencionadas en el punto en el punto 3. En este caso, el diagnóstico fitosanitario para frambuesa va dirigido por virus, el laboratorio de virología, y para nematodos, que son las plagas que se relacionan en el punto 3.
Como punto 14 se dice que se acepta como soporte del material vegetal propagativo sustrato inerte usado por primera vez y libre de plagas, lo cual debe indicarse en el certificado fitosanitario. Como les mencionaba, en el comercio internacional está prohibido que vengan con suelo, entonces solamente se acepta que venga pero en sustrato inerte, ¿no? Y más ahorita que es una raíz, se acepta pero en sustrato inerte, no en suelo. Y lo que les decía, como punto 15, los vegetales por productos y subproductos de importación deberán venir libres de suelo. Ahora, como puntos de entrada para esta mercancía, también no hay restricciones, se puede ingresar por cualquiera de los puntos de entrada que tenemos en el país, en cualquiera de ellos. Les voy a mostrar aquí, imprimir, le damos para que se pueda descargar la constancia donde vienen los requisitos, para que la puedan guardar y ya la puedan consultar en el momento que ustedes deseen. Y como les decía, viene también la clave de combinación. Para futuras consultas solamente ingresan la clave de combinación y ya les va a arrojar toda la información que se requiere para poder cumplir con los requisitos para poder importar la mercancía de su interés. Bueno, esto es todo lo que nos corresponde relacionado con el módulo de consulta de los requisitos fitosanitarios para la importación de material de origen vegetal. Es necesario también aclarar que esto es solamente una etapa de lo que nosotros podemos brindarle como información para realizar la importación. Lo subsecuente se tiene que asesorar con un tramitador o un agente aduanal, el que ya les indicaría qué otras regulaciones se tienen que cumplir ante otras autoridades federales para poder ingresar su mercancía. De nuestra parte, cumplimos solamente con esta cuestión de darles a conocer cuáles son las medidas fitosanitarias que debe de cumplir para poder ingresar su material. Si tuvieran alguna duda o comentario, nos pueden contactar vía correo electrónico o vía telefónica. Les dejo mi correo, es miguel.gonzalez@senasica.gob.mx y vía telefónica al teléfono 55-5905-1000 a la extensión 51-362. Agradecemos a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión y los esperamos la siguiente semana en la siguiente conferencia.